Mira, sabemos que los pacientes con cáncer son pacientes que deben ser atendidos a lo máximo, ya que esto es una enfermedad que los deprime a ellos, y si vienen a una infraestructura que están todas dañadas, ¿qué esperan ellos? Antes están las que quedan obsoletas. Pregunten por el ladrón de Salafeo que se robó todos los reales que le dieron para que hiciera esto y nunca lo hizo. Al burguesito, que él no cuente con el pueblo, que el pueblo revolucionario está con Chávez, con más nadie. Un Estado que fue tan maltratado por ese gobierno corrupto, inhumano, que es el gobierno de los Salas. Un gobierno que no le dio a la población, que no le dio a la gente opción, porque lo que quería era privatizar, que todo. ¿Por qué desmontaban esto? Porque ellos necesitaban que las clínicas se llevaran esto, el recurso de aquí se lo llevaban las clínicas.